Nicolás, Diego, ¿me están escuchando? ¿Me reciben bien ahora? Perfecto. Bueno, ahora sí, ahora los escucho muy bien. Bueno, amigos, aquí estamos. Sigue llovinando, el día está bárbaro porque estamos observando qué está ocurriendo con el glaciar, que hay rompimientos. Recién hubo uno grande y todos corrieron un poquito para ver, pero como siempre digo, cuando uno escucha el ruido, ya pasó. Vamos a hablar con Cintia Zorrilla, que ha venido gentilmente. Ya la tuvimos hace un tiempo cuando estuvimos por aquí y nos vino a contar también su historia de vida, su historia de familia, porque ella está casada con un guardaparque y además tiene un hijo, una hija, mejor dicho, que va a ser guardaparque también, lógicamente. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy bien. Maravillosamente bien. ¿Cómo está el parque? ¿Cómo ha sido? Hace muy poquito fue un rompimiento. ¿Cómo se vivió? Si bien era de noche, pero ¿cómo se vivieron esos días? Bueno, el proceso de ruptura comenzó el 29 de febrero y luego de 4 días de espera y vigilancia rompió de madrugada, 4:45 de la mañana, así que no lo pudimos observar, nadie lo pudo disfrutar. Sí lo escuchamos, yo vivo acá relativamente cerca de las pasarelas y bueno, se escuchó el gran estruendo que hace y a las 6 de la mañana con las primeras luces vinimos y bueno, corroboramos de que sí, ya había caído el puente. Uh-huh. ¿Cómo toma un guardaparque todo este fenómeno del rompimiento de una manera muy particular? ¿Tiene que estar pendiente de otras cosas? ¿Puede relajarse un poquito y disfrutar? Bueno, en mi caso personal no me pude relajar mucho. Es la primera vez que vivo una ruptura siendo guardaparque. Y bueno, fueron 4 días de vigilancia y bueno, controlar a la gente. El sábado, el día anterior, que fue sábado el 3 de marzo, llovió todo el día. Así que con todos mis compañeros y también estuvo colaborando gente de prefectura, soportando el frío, la lluvia, por medidas de control se cerró un tramo de pasarelas porque cuando cae el puente puede ser peligroso que lleguen las esquirlas hasta las pasarelas, entonces bueno, hay tramos que se cierran. Y bueno, la verdad que aprendí muchísimo. Lo que es vivir el proceso de ruptura del glaciar y me dejó mucha enseñanza. Sí, Diego, te estoy escuchando. No, quería preguntarle a Cintia qué sintió, porque acaba de contar que ella escuchó, estaba en la casa y escuchó el estruendo de la ruptura. ¿Qué pensó en ese momento? Porque dice que lo escuchó, se despertó. ¿Qué pensó? Bueno, con respecto a cuando escuché el estruendo, fue una sensación de... ¿Estabas dormida? Claro, bueno, más o menos dormidas porque, bueno, estamos alertos en todo momento. Y cuando se escuchó, un poco de decepción por, bueno, trabajando acá, viviendo acá y después de tantos días de espera y no verlo, claro. Digamos que te queda una sensación, pero bueno. Mira, Diego, miren toda la gente de todo el país. Acá está tomando la cámara, sí, lo están viendo. Eso que es esa parte, bueno, ahí donde estaba el puente que se forma. ¿Ese es el brazo rico, se llama? Exactamente, la parte sur es el brazo rico que se conecta con el canal de los témpanos hacia el Largo Argentino. Entonces el glaciar en su avance, cuando forma el dique natural y cierra el canal de los témpanos, el brazo rico sube su nivel de agua y empieza a fusionar por la diferencia de temperatura que hay del agua con el hielo hasta que, bueno, empieza a filtrar y luego va a ir desprendiendo el interior del puente hasta que colapsa totalmente. Todos estos desprendimientos más allá de lo del puente que seguimos viendo ahora, ¿hasta cuándo continúan? No, los desprendimientos, eso es lo que una diferencia, lo que es la ruptura es lo que sucedió. La caída del puente. Después lo que vemos durante todo el día, durante todo el año, son desprendimientos en todo su frente. Claro. Eso ocurre en cualquier momento. Claro, es así, hay que estar pendientes y por ahí lo que toca, toca, la suerte loca. Así es. Uno bueno, tiene que venir y vivirlo y verlo, Cintia, para disfrutar. Recién nos contaba, Cintia, que habías trabajado en otros parques, en Iguazú, donde estuvimos la última semana. ¿Cómo es de diferente trabajar, por ejemplo, en Iguazú para un guardaparque a este lugar maravilloso? Bueno, como guardaparque, este es mi primer destino, ¿sí? Yo cuando estuve en Iguazú fui de voluntaria, fue previamente a entrar a la carrera de guardaparques, fui voluntaria y es muy distinto. Si bien la cantidad de visitación en el Parque Nacional Iguazú es durante todo el año y
y bueno, tiene, digamos, el trabajo de guardaparque difiere. Allá hay otros hay otras problemáticas de conservación. Tenemos problemas con el furtivismo. Y bueno, la atención al visitante es semejante en los dos. Y acá, bueno, es un poco más tranquilo con el tema del... La casa furtiva, ¿no? Bueno, gracias Cintia por estar aquí. Un saludo a tu marido que se quedó cuidando a tu hija que está enfermita. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Volvemos con ustedes a Buenos Aires, amigos. Aquí estamos, seguimos esperando tener la suerte de en vivo, cuando estemos hablando con ustedes, dialogando con ustedes, tener un rompimiento y si es que se puede ver. Volvemos a ustedes, volvemos a Buenos Aires. Regresamos cuando lo dispongan. Aquí estamos.